puede sobrevivir partiendo del End y buscando recursos mayoritariamente en esta dimensión, pero que tenga diferentes biomas y muchísimas cosas por explorar, pues bastante. Hola amigo, espero estés bien. Como te das cuenta, en este video estaremos continuando la segunda parte de sobrevivir a la dimensión del End. Y esta vez hice bastantes cosas que fueron útiles, lo cual estarás viendo en el video. Como siempre, recuerda que el modpack está en la descripción de este video. Y sin perder mucho más tiempo, te dejo en este video que es... sobreviviendo 200 días en el End, en Minecraft Hardcore. Bueno, y comenzamos con el día 100. Ya para este día, bueno, estuve registrando un poco el lugar para acordarme las cosas que tenía, visitando las habitaciones de mi torre, explorando un poco alrededor de la base, como por ejemplo el invernadero o el sauna, y acordándome de lo hermoso que es este lugar. Di una vuelta hacia la End City y pues sí, seguía todo tal cual. Todos los lugares de alrededor seguían exactamente como los había dejado. Así que luego de ordenar algunas cosas y también luego de hacerme algunas zanahorias doradas, pues tomé a la esposa de Chonchi, que sería Chonchina, y comenzaría a explorar un poco alrededores, pasando, bueno, por diferentes biomas bastante bonitos. En serio, estos biomas del End son únicos y son hermosos. Cuando estaba cerca de un lugar más o menos amplio, pues me bajaba y la llevaba con la cuerda para así ir un poco más rápido, ya que Chonchina no es tan veloz, aunque había un bosque oscuro muy cerca. Y obviamente las entidades de ese bosque me comenzaron a atacar. Estas entidades realmente son muy misteriosas, pero hay que tener cuidado con ellas. Una vez eliminé a estas entidades, pues continué avanzando por este bioma, saltando encima de unas hojas sobre el lago y llegando al otro extremo, al vacío. Obviamente aquí tenía que continuar con Chonchina, ya que yo no puedo volar. Llegando a otro bioma muy bonito. En serio, los paisajes son geniales acá. Estuve explorando un poco este bioma junto con Chonchina para luego seguir avanzando por el aire. Estuvimos recorriendo pues bastante hasta llegar por fin a una plataforma que era más o menos amplia, en donde está este bosque que está cerca de mi base. En este punto pues comenzamos a pie recorriendo este bosque para ver si encontrábamos algo importante. A lo lejos veíamos algunos otros biomas y también luchamos con algunos mobs. Y luego de recorrer un poco, pues en verdad encontramos algo muy interesante: una plataforma voladora. Nunca antes había visto esto acá. Así que dejé amarrada a Chonchina en este lugar y comencé a sacar algunos materiales para poder subir a esa plataforma. Una vez ya había recolectado los suficientes, pues obviamente antes de ir, iba a explorar un poco. No quería entrar sin saber antes lo que había, dándome cuenta que había una especie de jefe justo en medio, el cual se veía bastante fuerte y lamentablemente yo no estaba tan bien preparado. Así que bueno, me fui a la copa de este árbol que estaba bastante cerca y dejé a Chonchina ahí. Aunque tuve una pelea con un Enderman, el cual lamentablemente vi por accidente. Una vez lo maté, pues comencé a subir pues al dirigible que estaba al lado. No quería ir directamente al jefe. Me di cuenta que había un spawner, el cual rompí rápidamente, y entré también muy rápido para romper otros dos spawners. También tuve que matar rápidamente un chulker que se había spawneado y rompí otro spawner que estaba ahí mismo. Una vez ya tenía toda la zona despejada, pues comencé a saquear los cofres que estaban en el dirigible, los cuales tenían cosas muy valiosas. Y por suerte tenía algunos cofres de chulkers para poder guardarlas. Pero lo más importante que estaba acá fueron las elitras. Por fin había conseguido las elitras que no pude encontrar en ningún momento anteriormente. Para así, bueno, organizar todo, robarme algunos libros, para así, bueno, ver directamente hacia la plataforma de al lado y cuestionarme si ir o no a enfrentar a ese boss. Y luego de pensarlo, simplemente me lancé. Obviamente este boss se activó, destruyendo todo a su alrededor. Intenté luchar contra él, pero era realmente muy poderoso. Y como no estaba tan bien equipado, pues estaba en bastante desventaja. Y antes de que me matara, mejor escapé de ese lugar. Pero claramente tendría que volver en un futuro a enfrentarme a él. Obviamente con un mejor equipo. Volví donde Chonchina, subiendo con estas perlas. Y observamos la destrucción que tenía este boss, proponiéndonos volver en algún momento. Para así, bueno, continuar nuestro camino dirección a la base. Estuvimos avanzando bastante, aunque tuve que enfrentarme a algunos phantoms en el aire, ya que estaba cerca del bosque oscuro y en este lugar, bueno, aparecen estos mobs. Por suerte no fue mayor problema. Una vez avanzamos mucho, pues llegamos a este bioma del lago, en donde estuvimos recorriendo un poco, aunque estaba cerca de un bioma oscuro nuevamente, y quería explorarlo a mayor profundidad. Así que dejé a Chonchina amarrada aquí y yo fui a explorar directamente hacia allá. Obviamente en este bosque estaban estas criaturas oscuras que no paran de atacarte y me adentré aún más, buscando y revisando si había algo interesante o algo que a lo mejor podría servirme, pero no. Solamente había oscuridad, phantoms y más entidades de este lugar. No había nada mucho más que ver. Así que bueno,
Luego de no encontrar absolutamente nada, obviamente volví donde son China, donde continuaremos nuestro viaje de retorno a la base, pasando por diferentes biomas nuevamente, pero a lo lejos vimos algo. Vimos una N-City, las cuales siempre vienen bien para obtener buenos recursos. Dejé a Chonchina amarrada acá e iría directamente a la N-City a saquearla. Obviamente los Shulkers me comenzaron a atacar, los cuales de hecho eran bastantes. Pero por suerte el efecto de levitación me ayudaba a explorar mucho más rápido esta N-City, aunque realmente no encontraba nada de valor. Tan solo algunas salas con Shulkers vacíos. Estuve recorriendo bastante y matando a varios para que no me sigan atacando. Encontré un cofre el cual no tenía tantas cosas valiosas, pero también encontré a este slime. Este slime es muy fuerte, ya que él copia exactamente todas las cosas que tú tienes en tu inventario, tanto armaduras como armas. Así que luchar contra él no era para nada sencillo. Lo estuve atacando, pero no le hacían mucho efecto los ataques, hasta que me quité el escudo, y él copió que no tenía escudo y lo pude matar. Pero no me dio nada de valor. Sigue explorando este lugar hasta que, bueno, no encontré nada más. Realmente fue una pérdida de tiempo explorar esta N-City. Así que comencé a volver. Y una vez llegué al lugar donde estaba Chonchina, me di cuenta que no estaba. La habían asesinado. Claramente fue un grave error dejarla sola en un lugar como este. Y el hecho de que no estuviera traía muchos problemas. Por ejemplo, ¿qué le iba a decir a Chonchi al momento de que vea que no estaba su esposa? Y también, ¿cómo iba a volver a la base si no podía volar? Claramente su muerte era algo trágico en muchos sentidos. Estaba triste por la muerte de Chonchina, pero solamente me quedaba volver a pie. Mientras me estaba devolviendo, vi a otra Chonchina a lo lejos, la cual domestiqué. Aunque cerca estaba esta criatura que claramente es la que ataca, pues, a la especie de Chonchi. Y de hecho esta Chonchina ya estaba bastante dañada, por lo cual decidí volver con ella a mi base. Seguí avanzando bastante hasta darme cuenta que estaba relativamente cerca de la base, por lo cual tomé a Chonchina y me fui a pie y llegué donde Chonchi. Comencé a acercarme a poco y al parecer él ya no estaba tan feliz de esta noticia. Se dio cuenta al momento de que Chonchina no estaba. Pero su hijo sí que estaba feliz con su madrastra. Pero bueno, los dejé ahí para que interactuaran. Mucho más no podía hacer. Comencé a organizar las cosas que recolecté en este viaje y preparar algunas otras para los días siguientes. Pero bueno, como ya habían pasado 10 días, yo finalmente me fui a descansar. Y así continuamos con el día 110. Para este día, bueno, como había dejado cocinando un poco de piedra, pues me hice una afiladora, la cual me serviría mucho para quitar encantamientos a algunas armaduras que realmente no voy a ocupar. Y también para darles un mejor uso, hice una pequeña fundidora automática. Así podría obtener hierro a partir de estas armaduras que les iba quitando los encantamientos. Estuve organizando algunas cosas, aunque entre medio tuve una pequeña pelea con un slime y tres endermans que me vinieron a atacar. La verdad no entiendo todavía por qué pasó esto. Una vez me deshice de ellos, pues continué organizando las cosas que había recolectado en el viaje anterior. Así que estuve organizando algunas cosas y de hecho coloqué este estante de pociones, el cual claramente no podría ocupar porque no tengo cómo hacer pociones. Pero bueno, también escuché esta muy buena melodía. Y mientras iba guardando las cosas, me di cuenta que cada vez tenía menos espacio. Realmente los almacenes que tenía eran muy pequeños, por lo cual haría algo que me ayudaría un poquito más, que sería un lugar para guardar mis cosas, el cual haría pues en este lugar, definiendo bien su área. Coloqué algunas losas y el camino para definir el lugar en donde estaría este almacén. Y claramente necesitaba madera, así que fui a talar bastante de estos árboles. Y una vez pues conseguí suficiente, volví y coloqué algunos pilares para definir bien dónde estarían los cofres y claramente también comencé a colocar los cofres. Para iluminar un poco coloqué algunos hongos de tronco, ya que estos brillan, algunos cofres más y también algunas losas de madera que pasaban por encima, dándole una decoración bastante mejor. Y también una pequeña área de trabajo para utilizar las cosas que, bueno, guardaría en este almacén. Y bueno, una vez que tenía todo claramente armado, pues tenía que comenzar a pasar todas las cosas pues a este nuevo lugar, lo cual claramente comencé a hacer, ordenando pues todos los ítems que tenía. Y una vez ya tenía más o menos todo ordenado, pues tenía que clasificarlo. Así que comencé a utilizar algunos letreros para poder hacer esto, lo cual me sería más sencillo porque no tenía cuero para hacer marco de objetos. Aproveché también de quitar algunos otros encantamientos a algunas armaduras de hierro y también fundirlas. Y también tuve una pelea contra este Enderman, el cual de hecho me quitó bastante daño. Esta pelea la tuve porque la pechera que tenía pues tenía maldición de ligamiento, por lo cual no me la podía quitar fácilmente,
y solamente me la podía quitar con daño de los Beastbot Mobs. Así que hice que me atacaran varios. Luego de eso comencé a investigar varias cosas de este mundo y me di cuenta que para conseguir varias pues estaba difícil, ya que muchos ítems para hacer esto no estaban en el End. Así que bueno, seguí recibiendo daño, investigando un poco más. Después de construir todo esto, finalmente habían pasado 10 días y yo por fin me fui a descansar. Y así continuamos con el día 120. Para este día descubrí que podía hacer polvo, algunos materiales que tenía ya de este mundo. Así que bueno, comencé a fundir más porque este polvo me serviría para hacer armaduras mucho mejores. Y para eso pues necesitaba más materiales, así que comencé a recolectar más. Y aprovechando estos materiales que recolecté, pues hice un nuevo yunque, pues bueno, de este mismo material. Y también me di cuenta que necesitaba pues carbón normal. Quería probar algo para ver si podía conseguir carbón normal, así que fui a talar un poco de madera y la comencé a convertir, bueno, en carbón vegetal para hacer varias fogatas y así destruirlas, las cuales me dieron más carbón vegetal. Pensé que con esto tendría carbón normal, pero no funcionó. Estuve investigando un poco más y a partir de esto me pude hacer un libro, pero para verlo necesitaba un modo especial, así que lo instalaría un poco más adelante. Hice que un slime me atacara y por suerte por fin me destruyó la pechera de diamante, por lo cual ya no la tenía y podría equiparme cosas nuevas. Así que bueno, organizé algunas cosas, seguí con la investigación y quería probar algo con estos pedestales que estaban acá para ver si podía conseguir un ítem nuevo, pero para eso necesitaba un pedestal especial que claramente no podía conseguir con solo los materiales del End. Esto me limitaba bastante. Por curiosidad, quise ir a investigar este portal que estaba justo al lado de la End City y estaba seguro que este me podría llevar fácilmente al mundo normal y estaba relativamente cerca de mi base, dándome cuenta que lo podía fabricar con los pedestales, pero para eso necesitaba el pedestal especial que os hacía con materiales del mundo normal. Así que volvería a la base. Lo que comenzaría a hacer este día sería preparar varias cosas en diferentes churques para prepararme y así tener una nueva aventura. Lo que querría hacer sería ir al mundo normal, ya que muchos materiales que necesito están ahí y no podía limitarme solamente a estar acá, porque si no, no podría avanzar con todo lo que quiero. Por lo cual le puse una montura al hijo de Chonchi y comenzaría este viaje con él. Con Chonchi Jr. pues nos tomaríamos el camino largo y comenzaríamos a pasar por diferentes biomas para poder explorar, recorriendo paisajes bastante bonitos. En el camino nos encontramos, bueno, otro portal, el cual como siempre estaba apagado. Continuamos el camino y también encontramos otro lugar en donde estaba un jefe, pero no haríamos nada en este momento porque no estábamos equipados para enfrentarnos a él. Y más adelante encontraría algo extraño, una nueva criatura que no había visto antes y que al parecer estaba atacando a los demás. Fui a investigarla y de verdad era muy extraña. Así que bueno, continuamos el camino y mientras estábamos avanzando sobre el vacío, esta misma criatura apareció y nos atacó. Estuvimos en bastante peligro y de hecho dejó a Chonchi al borde de la muerte. Si lo hubiera matado, yo también hubiese caído al vacío y hubiera muerto con Chonchi. Por suerte eso no pasó. Me estuve recuperando un poco en esta isla para, bueno, así continuar el viaje. Y por suerte pudimos llegar a la isla del centro, y eso sin ningún problema. Obviamente dejé a Chonchi en ese lugar y no lo llevaría conmigo, y yo, bueno, me metí al portal, llegando de esta forma al mundo normal. Pero bueno, como finalmente habían pasado 10 días, yo me fui a descansar. Y así continuamos con el día 130. Y sí, estaba en el mundo normal. Finalmente estaba en este mundo y bastante bien equipado. Y obviamente comenzaría a explorarlo. Aproveché de sacar bastante carbón, ya que no es un material que está de donde vengo. También maté algunas vacas y algunas ovejas para poder hacerme una cama. Y realmente estuve recolectando bastantes materiales de acá, los cuales yo sé que me harían falta. Y como estuve gran parte del día haciendo esto, pues cayó la noche y pasé mi primera noche en este lugar. A la mañana siguiente me encontré, bueno, a este oso que estaba acá cerca, el cual claramente maté. Estuve matando a muchos animales también para conseguir más materiales y por suerte un poco más allá encontré lo que estaba buscando, una aldea. Esta aldea iba a ser importante ya que con los aldeanos podría conseguir muchísimos encantamientos que me hacían falta. Obviamente estuve investigando toda la aldea para ver qué podía saquear y una vez la investigué completamente me di cuenta que había un pequeño charco al lado en donde había un ornitorrinco, el cual pues tomé para poder llevármelo a mi base. Y desde aquí pues me establecería. Comencé a hacer una pequeña mina hasta que nuevamente cayó la noche, la cual de hecho se veía bastante bonita, pasando esta misma noche acá en la aldea. Lo que continué haciendo fue expandir esta mina, en donde comencé a sacar pues bastante piedra. Y lo bueno también es que encontraba hierro, y de tanto bajar pues se me rompió el pico. Así que bueno,
subí a fundir el hierro que encontré, el cual claramente iba cocinando en un horno que hice, y lo bueno es que al bajar, pues encontré un charco de lava, el cual sería ideal si es que quería ir al Nether, ya que si quiero volver a mi mundo, pues sí o sí tengo que dirigirme al portal al End, para así poder llevar las cosas que he recolectado. Saqué un poco de madera e hice una mesa de flecheros, la cual ocuparía claramente para intercambiar con los aldeanos. Al día siguiente me di cuenta que los aldeanos que estaban atrapados acá, pues habían crecido. Intenté convertirlos en aldeanos flecheros, pero no funcionaba. Así que como no funcionaba, pues expandí el lugar en donde estaban atrapados, logrando de esta forma convertir a uno ya en flechero en esta zona. Y también aproveché de hacer otra mesa para hacer otro aldeano flechero. Lo que haría ahora sería talar un montón de madera, porque obviamente así podría conseguir esmeraldas. Y para hacer esto mucho más rápido, pues aplané este lugar para poder plantar árboles gigantes y tener muchísima más madera. Lo bueno es que de esta forma pude conseguir la primera esmeralda. Obviamente para el día siguiente tenía que esperar a que, bueno, los árboles crecieran. Así que por mientras con la compostera conseguí un poco de polvo de hueso y pensé que podría hacer crecer esta caña de azúcar con él, pero no se pudo. Pensé que podía hacer esto en esta versión. Lo bueno es que creció un árbol gigante y pude comenzar a talar bastante madera. Ya con eso conseguí un montón de palos, con los cuales comencé a intercambiar con los aldeanos y así comenzar a obtener muchísimas esmeraldas. Lo que haría al día siguiente sería recorrer alrededores para poder encontrar cañas de azúcar. Así que estuve recorriendo las orillas de los ríos donde aparecían cañas de azúcar y estuve recolectando bastante. Una vez tuve pues suficiente, obviamente volví a la base, y con esto pude hacer algunos libros y así poder hacer algunos atriles, los cuales me servirían para transformar a los aldeanos en aldeanos libreros y poder comenzar a conseguir algunos encantamientos. Así que estuve colocando muchísimas veces este atril para conseguir algún encantamiento bueno, y de hecho lo hice bastante y no pasaba nada. Tomé hasta el aldeano que estaba afuera, coloqué el atril para ver si me daba algo y mejor lo encerré para comenzar a hacer esto muchas veces. Literalmente estuve todo este día haciendo eso y no me daba nada bueno. Lo bueno es que para el día siguiente me dio un encantamiento muy importante, que es reparación. Obviamente se lo tradié para que no desaparezca y comencé a talar bastante madera para conseguir más esmeraldas y así poder conseguir muchas más veces este encantamiento. Y estuve realmente gran parte de este día haciendo eso hasta conseguir una muy buena cantidad, porque reparación es un encantamiento que necesito en gran parte de mis armas y armadura. Comencé a darle encantamiento a los nuevos aldeanos y mejor encerré a otro para poder hacerlo con tranquilidad, hasta que me dio un buen encantamiento como protección 3 y así continuar talando madera para conseguir esmeraldas y conseguir más este encantamiento, ya que me servía bastante también. Pero bueno, como finalmente habían pasado 10 días, yo por fin me fui a descansar. Y así continuamos con el día 140. Para este día claramente tenía que seguir talando madera y consiguiendo esmeraldas, aunque mi hacha de diamante, bueno, se rompió, por lo cual tuve que ocupar una de hierro. Y realmente estos días fueron exactamente lo mismo: talar bastante madera, intercambiar con los aldeanos, y una vez conseguí los encantamientos que necesitaba, comencé a darle trabajo a otro aldeano, el cual por suerte me dio irrompibilidad 2, el cual era un encantamiento que también necesitaba. Me hubiera gustado que fuera el 3, pero bueno, y continúo consiguiendo esmeraldas para conseguir los encantamientos necesarios, y así pude obtener todo lo que necesitaba para llevarlo a mi base en el End. Y pues lo que tenía que hacer ahora era dirigirme al Nether, para así de esa forma poder volver al End y a mi hogar. Hice un portal con la lava que estaba acá abajo y así entré al Nether. Aparecí en este lugar y comencé a salir de acá. Lo primero que me encontré fue, bueno, un fantasma y también un perro de esqueletos, bastante extraño, aunque más adelante encontré también una bastión. El problema es que una criatura me jaló desde el techo, haciéndome bastante daño. Entré a esta bastión para robar un poco de oro y maté con mucho cuidado a algunos piglin brutos para así poder robar este oro. Y al momento de salir, pues me atacó un mosquito gigante. Así que hay que tener cuidado en este Nether. Hice un pequeño agujero en la bastión donde se acercaron un montón de piglins, y con el oro que había robado, pues comencé a tradear con ellos. Y una vez me dieron bastantes objetos, pues lo único que hice fue matarlos. Tomé las cosas y comencé a botar lo que no era importante, y con una poción ignífuga, pues me infiltré al centro en donde estaban los tesoros, robándome todo el oro y los cofres que estaban
estaban ahí. Salí donde nuevamente había más mosquitos y me comenzó a atacar esta especie de serpiente esqueleto del Nether. En serio que hay criaturas extrañas acá. Luego de eso tenía que seguir avanzando, así que saqué un poco de madera e hice bastantes losas de madera. Para comenzar a avanzar pues por la orilla de esta bastión, un mosquito me empujó a la lava y estuve realmente muy cerca de morir, pero por suerte eso no pasó. Continué avanzando y me encontré a un piglin con el cual comencé a intercambiar un poco de oro, a ver si me daba algo de utilidad, intercambiando gran parte del día con él. Luego de eso continué mi viaje, buscando alguna fortaleza, pasando por diferentes lugares y siendo atacado varias veces, hasta que por fin encontré una fortaleza. Claramente entré directamente a la fortaleza y comencé a explorarla un poco, consiguiendo un poco de verrugas del Nether y algunos otros cofres que me iba encontrando. El problema era los Withers, que me podían hacer mucho daño e incluso matarme. Lo bueno es que encontré lugares donde estaban los Blaze y colocando tan solo dos bloques podía evitar a los Withers y matarlos de forma sencilla. Con esta poción ignífuga que me dio el Piglin con el que tradié, pues podía evitar el daño de fuego que me hacía los Blaze y así conseguir un montón de varas. Aproveché todo este momento para conseguir todas las varas que pudiera, hasta que claramente se me fue el efecto y me comencé a devolver. En el camino de vuelta encontré algunos cofres y ya para salir de la fortaleza estaban estos perros del Nether que me lo hicieron difícil. Al final pude salir llegando a este nuevo bioma y bueno, se me dio este logro. Creo que realmente exploré todo el Nether. Hasta que bueno, finalmente habían pasado 10 días y yo por fin me fui a descansar. Y bueno, así continuamos con el día 150, continuando acá en el Nether. Ahora ya tenía la mayoría de materiales que necesitaba para volver al End, por lo cual simplemente tenía que volver primero al mundo normal, pero tan solo tenía 3 de obsidiana. Así que me acerqué a estos pilares de obsidiana. Con el pico de piedra puedo romper la obsidiana pero no sacarla, pero me servía para poder hacer un portal. Estuve literalmente un muy buen rato acá, ya que el proceso era demasiado lento, pero era la única forma que tenía, o al menos la menos arriesgada, para así por fin poder tener la forma del portal y poder volver al mundo normal. Ya lo que tocaba ahora era claramente pues encontrar la Stronghold, así que hice algunos ojos de End y continué el camino, avanzando bastante, encontrándome con este barco hundido en el camino, el cual tenía buenas cosas, y también pasando por diferentes biomas, muy diferentes biomas, y con algunos animales que eran bastante bonitos, hasta que por fin, después de un muy buen rato y de un largo viaje, por fin ya tenía la ubicación de dónde estaba la Stronghold, así que claramente tenía que bajar. Cavando llegué directamente a una mineshaft, en donde comencé a explorar un poco, aunque habían algunos peligros, y un poco más allá encontré la Stronghold. Claramente la Stronghold tenía que comenzar a buscar el portal al End para volver a mi hogar, aunque no era tan sencillo. Estuve literalmente un muy buen rato buscándolo. Por suerte encontraba varias cosas, pero tenía que luchar con varios mobs. En un momento me apareció este insecto gigante, el cual de hecho me asusté al principio porque no sabía qué era, el cual claramente eliminé, pero me envenenó y me hizo bastante daño. Y también encontré esta trampa acá que invocaba mobs, bastante extraña. Maté a los mobs y de hecho un poco más adelante me vi rodeado de muchísimos más mobs. Estuve dando vueltas un muy buen rato. Llegué a una biblioteca en donde bueno, habían varios encantamientos muy útiles. Llegó una horda de zombies la cual tuve que eliminar y de hecho eran bastantes. Seguí explorando un poco más y de hecho estaba esta gran cueva en donde justo al lado se notaba que estaba el Stronghold. En el camino saqué algunos diamantes que estaban en el suelo y subí directamente hacia el portal, abriéndolo por fin y volviendo por fin a la dimensión donde está a mi hogar, llegando de esta forma al End, en donde estaba Chonchi Jr. esperándome después de muchísimo tiempo estando en las otras dimensiones, pero por fin estaba de vuelta. Ahora me tocaba un largo viaje de regreso hacia mi base, así que estuvimos regresando con Chonchi. Como Chonchi es bastante lento, fueron varios días de recorrido, literalmente muchos, pero por fin volvimos a la base. Después de un largo viaje y con muchísimos materiales que me hacían falta, obviamente alineé todos los chulkers y comenzaría a organizarlos todos, los cuales realmente eran bastantes. Lo bueno es que como traje un poco de cuero, pude hacerme algunos marcos de objetos y eso haría que sea mucho más bonito en vez de colocar letreros, pero literalmente iba organizando todo en el almacén que había construido. Obviamente tenía que continuar organizando algunas cosas, ya que tenía bastantes, y también probé los hornos que no había podido utilizar, ya que por fin tenía los materiales para usarlos. Y por ejemplo este, que de dos materiales me entrega uno extra, bastante conveniente, sobre todo cuando tienes dos escombros ancestrales. Pero bueno, continué organizando algunas cosas y investigando sobre varios materiales, y lo bueno es que ya me podía hacer este nuevo lingote que estaba acá al partir del polvo que había creado anteriormente, ya que ambos se combinaban en este horno. Pero bueno, como finalmente habían pasado 10 días,
Yo por fin me fui a descansar. Y así continuamos con el día 160. Claramente tenía que seguir organizando las cosas, ya que en serio, eran muchísimas. Pero también aprovechando este día, me hice algunas herramientas de diamante que me hacían falta. Pero también lo que tenía que hacer era encantar la mayoría de mis armas y armaduras, ya que tenía todos los encantamientos para hacerlo. Así que comencé a encantar todo lo que podía. Y lo bueno es que tenía los encantamientos necesarios para hacerlo y tener un mucho mejor equipo. Al ornitorrinco que había traído, pues claramente lo dejé en mi pequeño lago. Spoiler. Después no me daría cuenta que se murió. Y algo que tenía que hacer que era muy necesario era un lugar para poder hacer pociones. Así que comencé a construirlo. Delimité el lugar e hice un camino que lo conectara, construyendo este pequeño lugar, el cual cada vez iba tomando mejor forma. Y como me faltaban algunos materiales como una madera que sea bonita, pues la fui a buscar con las elitras. Por fin las podía ocupar, así que aproveché de ocuparlas para este viaje. Saqué un montón de madera azul, la cual me sirvió para decorar esto. Y decorando un poco el interior, pues tenía el lugar ideal para hacer mis pociones, el cual de hecho quedó bastante bonito. Y con algunas pociones de curación instantánea que ya tenía, pues las transformé en pociones arrojadizas y de esta forma curé a toda la familia de Chonchi, ya que no tenía otra forma de hacer que recuperen vida, al menos esto sirvió. Fui a buscar un poco de madera para hacer más marcos y así seguir organizando objetos, pero también lo que quería hacer era este pedestal, ya que este me serviría para hacer un montón de cosas nuevas, el cual claramente hice y coloqué acá. Así que ya tenía la forma de crear nuevos objetos de este mundo. Así que lo probé enseguida, creando este bloque que me señalaba acá, y por suerte funcionó bastante bien. Y me di cuenta que este bloque que había creado servía para abrir un portal que conectaba con el mundo normal directamente. Y justo acá cerca estaba este portal, y a pesar de que lo terminara de reparar, pues no lo podía encender, ya que necesitaba este otro material, para el cual necesito cristales de Len. Y hacer un cristal de Len se requieren lágrimas de gas, entonces a lo mejor tendría que volver al Nether para poder conseguir estos materiales y por fin poder conectar directamente de forma sencilla esta dimensión con el mundo normal. Iba a ser todo un trabajo. Así que bueno, continué organizando un poco más los objetos. En serio me dedico mucho a hacer esto. Y luego de organizar la mayoría, lo que quería hacer era hacer una pequeña granja de cañas de azúcar, ya que eso me serviría para hacer cohetes, por lo cual me puse manos a la obra. La estuve avanzando lo suficiente hasta que me faltaban los mecanismos, los cuales haría un poco más adelante, y por mientras cociné un poco de piedra y ocupé el lingote de netherite que tenía para hacer una magnetita, la cual vinculé con una brújula y así siempre sabré en dónde está mi base. Esto era de hecho bastante útil, pero como había algunos materiales que me hacían falta, como por ejemplo las lágrimas de gas, tenía que volver al mundo normal. Así que tomé las elitras y fui volando hacia allá, pero esta vez lo haría más rápido, llegando a la isla central, y aquí saqué un poco de obsidiana para no tener que sacar de otro lado. Y una vez ya tenía la obsidiana necesaria, me di cuenta que estaba este portal que me llevaba a otra parte del End, y me metí solo por curiosidad. Y aparecí en un portal, bueno, que tenía forma muy extraña. Estuve explorando un poco alrededor, pero no había nada muy interesante. Así que volví y me lancé al mundo normal, volviendo de esta forma, pues acá. Pero bueno, como ya habían pasado 10 días, yo finalmente me fui a descansar. Y así continuamos con el día 170. Para este día, bueno, quería hacer todo bastante rápido, por lo cual me fui volando y quería llegar a la aldea que había encontrado antes. En el camino maté a algunos animales para tener un poco de comida, ya que no tenía suficiente. Y una vez llegué a la aldea, pues bajé rápidamente al portal al Nether. En el Nether claramente tenía que buscar gas, encontrando uno de forma muy sencilla. Y también encontré una fortaleza en donde maté a algunos Blaze. Y seguí buscando diferentes gas alrededor del mapa. Tenía que hacerlo rápido antes de que se me acabaran los cohetes. Y por suerte pude recolectar todas las lágrimas que necesitaba, que eran por lo menos 6. Una vez las tenía, pues nuevamente hice un portal que me dirija acá al mundo normal. Y ahora lo que tendría que hacer era buscar la Stronghold. Mientras iba volando, pues me encontré con una criatura muy extraña en un prado, con la cual comencé a luchar. Tenía mucho cuidado para que no me matara, pero por suerte lo logré y me dio un material que, bueno, me podía servir para algunas otras cosas. Llegué al pueblo y desde ahí comencé a buscar la Stronghold. Así que continué este largo camino hasta llegar al punto donde estaba, bajar a la Stronghold y comenzar a buscar el portal. Por suerte encontraba algunas bibliotecas donde tenían algunos encantamientos que podía ocupar, y después de un rato encontré el portal y pude llegar sin ningún problema al End.
teniendo este viaje express de un par de días para buscar las lágrimas de gas. En serio, fue bastante rápido, así que obviamente comencé a volver a la base, llegando sin ningún problema. Ahora lo que me tocaba hacer era organizar las cosas que había traído, lo cual por suerte no era tanto, pero también me di cuenta que para hacer cristales de LED necesitaba este material de acá, el cual claramente no tenía y tenía que salir a buscar, por lo cual tomé las elitras y simplemente salí a buscarlo, ya que estaban en biomas especiales. Así que estuve explorando y también me iba moviendo con algunas perlas para ahorrar algunos cohetes. Y lo bueno es que después de avanzar un poco, pues encontré el bioma en donde estaban estos cristales. El que necesitaba específicamente era el morado, y saqué de hecho bastante de él, pero también aproveché a sacar de los otros por si acaso, consiguiendo un montón. Así que claramente comencé a volver. En el camino saqué una de estas cosas luminosas de estos árboles y comencé a retornar el camino a mi base. Realmente no me costó tanto como pensaba encontrar esto. Y también aproveché de colocar estos bloques luminosos acá en el camino, ya que quedaban bien. Cociné un poco de arena para obtener cristal y así poder hacer por lo menos 4 cristales de LED. Pero me di cuenta que para hacerlo los otros cristales que abrían el portal que me llevaba al mundo normal, pues necesitaba este otro material de acá, que se encuentra repartido alrededor de todo el mundo, pero es bastante escaso, y tenía que salir a buscarlo. Por lo cual, eso fue exactamente lo que hice. Comencé a recorrer los biomas para poder encontrar este material, llegando a un bioma de Amber, el cual ya había visitado antes. Este bioma también tiene algunos materiales que son interesantes, y aproveché de sacarlos ya que me podrían servir. Estuve sacando bastantes y también del otro material que necesitaba, porque por lo menos necesitaba unos 24 de esos, y una vez conseguí suficiente, pues claramente comencé a volver a la base, llegando con un más o menos buen botín. Pero bueno, como ya habían pasado 10 días, yo finalmente me fui a descansar. Y así continuamos con el día 180. Para este día claramente tenía que seguir buscando el material que necesitaba, o si no, no podría avanzar. Así que iba a impartir el viaje, aunque bueno, un slime arruinó mis cultivos, así que tuve que arreglarlos. Y una vez arreglarlos, pues comencé este viaje. Fui recorriendo bastante, y literalmente estuve muchos días buscando este material, ya que no suele aparecer tan fácil. Pero iba explorando con calma, iba sacando todos los que podía y pasando por diferentes biomas, pero al menos lo iba encontrando. Ya en un momento tenía 22 de 24, así que comencé a volver y cerca de la base encontré los que me faltaban, consiguiendo en total todo el material que necesitaba, aunque me faltaban algunos cristales, y fui a un bioma cercano de laguna para sacar un poco de arena y así cocinarla, teniendo de esta forma todos los cristales de LED que necesitaba y por fin poder hacer el ritual y conseguir este cristal que me permite abrir el portal al mundo normal. Así que claramente comencé a hacer el resto que necesitaba, que en total eran 6, y una vez ya los tenía, pues me dirigí directamente al portal, coloqué estos cristales y al momento de colocar el último, pues se abrió. Había funcionado perfectamente, y al momento de cruzar, pues me mandó al mundo normal. Y así tendría una forma muy sencilla de pasar al mundo normal y a la dimensión de LED en segundos, sin tener que viajar a la isla del centro en todo momento. Así que esto era bastante conveniente. Y luego de explorar un poco alrededores, pues volví a la base y estuve investigando bastante sobre nuevos objetos. Y el que me llamaba la atención era esta armadura. Y lo bueno es que tenía todos los materiales para poder hacerla. Así que la hice, puse los materiales acá y pues sí, funcionó bastante bien. Tenía esta nueva armadura, aunque no era tan buena como la de diamante que ya tenía, pero se veía bien. Y estos días realmente no haría muchas cosas. Fui a explorar un poco el mundo normal alrededores y realmente no había nada interesante. Me di cuenta que también podía crear mi propia pólvora con un material que era azufre, el cual estaba los geysers, así que fui directamente hacia allá y comencé a sacarlo, y pues sí, me daba pólvora. De esta forma podría tener pólvora infinita prácticamente, y así volví a la base y volví al mundo normal a explorar mucho más alrededores, a ver si encontraba algo interesante, lo cual no había. Pero bueno, como finalmente habían pasado 10 días, yo por fin me fui a descansar. Y así continuamos con el día 190. Ya para estas alturas estaba muchísimo mejor equipado, por lo cual quería ir a luchar contra el mob que había visto al principio de este video. Así que hice algunas manzanas doradas y comencé a preparar algunas pociones de fuerza. Y una vez ya tenía todo eso listo, pues claramente volé hacia donde estaba este mob, llegando a su lugar y así comenzando a luchar contra él. Me lanzaba estos ataques que eran parecidos a los de los chulkers, que de hecho hacían bastante daño, y él también me golpeaba muy fuerte. Pero por suerte yo estaba bien preparado, así que estuve dando unos golpes mientras él destruía alrededor. Y lo bueno es que después de unos cuantos golpes más, pude matar a este jefe. Al momento de matarlo me dio unas membranas que él tiene, que sirven especialmente para los chulkers. Todavía no sabía bien para qué servía, pero bueno. Y comencé a robar el botín que
que estaba justo en la parte de arriba, el cual era de hecho bastante bueno, pero nada que no pudiera encontrar en una N-City, por lo cual tocaba volver a la base, haciendo todo el camino de vuelta, aunque de regreso me encontré volando pues a esta criatura, la cual maté de un golpe, y al llegar me di cuenta que me dio esto, no sé para qué servía, pero también me di cuenta que las elitras estaban bastante dañadas, por lo cual fui a matar a algunos mobs para conseguir experiencia, y luego de esto me di cuenta que, bueno, se repararon bastante poco las elitras, así que estuve organizando varias cosas más, y también hice un chulker nuevo con las membranas del enemigo que maté. Me di cuenta que este chulker tenía el doble de espacio, así que era bastante conveniente. Pero lo que comenzaría a hacer ahora sería prepararme para ir al mundo normal, ya que para un proyecto que tenía en mente necesitaba muchos materiales, sobre todo piedra. Así que me dirigí directamente para comenzar a hacer una mina. Bajé lo más que pude a las capas inferiores y ahí comencé a sacar mucho material con este pico con toque de seda que tenía. Estuve sacando muchísima piedra, dejando grandes áreas minadas y sacando todo el material que podía. Una vez conseguí realmente suficiente, tomé todos los minerales que había sacado con toque de seda y los saqué con un pico normal. Y así recibí también un montón de experiencia, la cual me ayudó a reparar las elitras. De esta forma subí, comencé a sacar un montón de hojas que también necesitaba, aunque fui atacado por bastantes mobs. Pero luego de conseguir todo, pude volver sin ningún problema a la base. Y seguí preparando también varios materiales más para la construcción que quería hacer, donde comencé a quemar también todo el hierro que había encontrado. Y como necesitaba algo más, pues iba a volver al mundo normal, aunque en el camino encontré a este golem que era bastante fuerte de hecho. Me pegaba mucho, pero por suerte lo logré matar. Así que fui al mundo normal, bajé a la mina, saqué un poco de lava y así volví nuevamente para también fundir todo el oro que tenía. Y como por fin ya tenía todos los materiales para hacer lo que quería, pues quería hacer algo más antes de comenzar este proyecto. Y para hacerlo necesitaba un lugar bastante amplio y que también se pueda destruir. Así que me dirigí a la isla central del End. Y lo que intentaba hacer ahora era invocar a un nuevo boss que era muy fuerte. Tenía un cierto ritual para hacerlo y de hecho era un gusano interdimensional, pero no pude, ya que al parecer aparecen versiones superiores a la que estoy ahora, lo cual era un gran problema. Me estuve esforzando bastante solamente para conseguir a este boss, pero bueno. Así que volví un poco a la base para recolectar algunas cosas que necesitaba. Así que bueno, mejor iba a comenzar el proyecto que tenía en mente. Así que tenía que volver a la isla central, pero lo hice por otros caminos para poder explorar un poco. En el camino encontré a otro boss con el cual comencé a luchar claramente, pero por suerte lo pude matar fácilmente. Así que continué el camino, llegué a la isla central y aquí comenzaría a hacer una granja de experiencia de Endermans. Ya que mi idea ahora es explotar pues al máximo todo este mundo. Hola amigo, qué bueno verte de nuevo. Si llegaste hasta acá te quiero dar las gracias, ya que realmente viste todo mi contenido y por lo mismo te lo agradezco mucho. Obviamente vendrá una última parte de esta serie donde intentaré explotar al máximo las capacidades de este mundo y ese debería ser el último capítulo, por lo cual si lo quieres ver pues deja tu apoyo en este video suscribiéndote y dejando likes y comentarios y así sabré que quieres la última parte de esta serie. Si te gustó el video también te dejo este acá que es muy bueno y este otro que está bastante interesante. Dale presión a alguno de estos dos antes que termine el video, rápido, rápido. Y si llegaste hasta acá, pues comenta la palabra Nether para ver que llegaste al final de este largo video.